quiero dificultades. ¿Qué? Dice un dicho que el primer cliente del día siempre trae dificultades. Quiero empezar bien el día y voy a tratarla de modo que no pueda tener la más insignificante razón para quejarse. ¿Puede tomar mi auto a cuenta de otro? Puede hacer lo que guste. Y siendo mujer lo hará. ¿Ese es su auto? Sí, está en muy buenas condiciones. Solo que... ¿Ya se cansó de él? ¿Por qué no busca entre los que tengo aquí hasta encontrar uno que le agrade? Mientras tanto, yo haré que mi mecánico examine el suyo. ¿Quiere un poco de café? No, gracias. Tengo mucha prisa. Solo quiero cambiar mi auto. Si hay algo que no debe hacerse cuando se va a comprar un auto usado, es hacerlo deprisa. Pero es un día muy bonito para discutir, así que me limitaré a guardar el suyo. Este habría yo escogido para usted. ¿Cuánto cuesta? Dale una vuelta a la manzana. Se ve muy bien. ¿Cuánto, además de mi auto? ¿No quiere el acostumbrado día y medio de plazo para pensarlo? Tiene prisa, ¿no es cierto? ¿Quién la persigue? No me persigue nadie. Por favor. Vaya. Es la primera vez que veo a un cliente presionando a un vendedor. Bueno, pues digamos... su auto más $700. ¿700? Para discutir el precio siempre hay tiempo, ¿no? Está bien. Supongo que puede probar que el auto es suyo. Digo porque tiene placas de otro estado. ¿Tiene todos sus documentos en orden? Por supuesto, tengo todo a mi nombre. ¿Tiene baño aquí? Sí, por acá. Ahí está. Gracias.